Material. Cuatro pliegos de papel chino de diferentes colores. Resistor líquido. Alambre. Cartón. Pinzas. Tijeras. Cinta adhesiva. Procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un pliego de papel chino. De lado más angosto agregamos resistor, de esta forma. Tomamos un pliego de papel chino y lo pegamos. Repetimos el mismo procedimiento con los papeles restantes. A continuación, tomamos las dos tiras que han sido pegadas. En una de ellas, las centramos de esta forma. Y echamos resistor y posteriormente lo pegamos. Posteriormente, realizamos el mismo procedimiento del otro lado, buscando siempre que queden bien alineados. Una vez hecho esto, doblamos el papel de esta forma. Una vez doblado el papel, echamos nuevamente el resistor y pegamos el papel. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado y al final nos quedará como un barco. A continuación, solo hay que ir pegando los lados sobrantes. En esta parte es más fácil. Solo hay que ir girando el papel y pegando lado con lado, y al final nos quedará un cubo. Una vez hecho esto, tomamos una tira de cartón de aproximadamente 30 por 2 centímetros. Con un pedazo de cinta adhesiva, juntamos las dos puntas y las pegamos. Una vez hecho esto, tomamos el alambre y lo cortamos a una medida aproximadamente de 22 centímetros y otro de 15 centímetros. Doblamos el alambre más largo a la mitad, tomamos el otro alambre y lo empezamos a enredar de forma que quede de la siguiente manera. A continuación, realizamos tres orificios de forma que estén bien distribuidos en el cartón. Tomamos el alambre que hicimos anteriormente y metemos las puntas en los orificios del cartón. Con la ayuda de unas pinzas doblamos el alambre de forma que se sujete al cartón y así tenemos una boquilla de vidrio. Una vez terminado esto, tomamos nuestro globo y de una esquina le recortamos de forma que quede la misma dimensión de nuestra boquilla. Tomamos el resistor líquido y le echamos al cartón de la boquilla. Lo colocamos al globo.
Ahora solo falta hacer nuestra mecha. Para esto tenemos que tomar un pedazo de papel higiénico y hacemos una especie de rosca. Nos tiene que quedar más o menos así. Posteriormente, tomamos una vela y le untamos vela derretida. Este procedimiento lo podemos hacer de varias formas, pero creo que es la forma más segura. Nos tiene que quedar más o menos así. Una vez terminado el procedimiento, lo único que falta es elevar el globo. Para esto, con ayuda de una persona, tomará una punta de globo. Colocamos la rosca en la boquilla de forma que embone bien y este no se mueva. Y echamos un poco de aire para que el globo se infle. A continuación, encendemos la rosca con ayuda de una vela. Posteriormente, con el calor que produce la rosca, se va a ir inflando el globo y soltaremos.